Hola, un gusto que nos acompañes y que sigamos recorriendo este camino para convertirnos en expertos. Ahora vamos a abordar el tema de las fisiopatías, enfermedades, plagas, es decir, todo lo relacionado con la salud de nuestras plantas. Realmente este es un tema muy extenso, así que lo dividiremos en varios videos. Primero, claro, hablaremos sobre las fisiopatías. Luego, en general, sobre plagas y enfermedades de manera general. Y hemos estado trabajando en una serie de fichas que aborda de forma particular cada una de estas enfermedades y plagas. Y claro, los métodos que tenemos para controlarlas. Así que, como ves, todavía tenemos muchas cosas que compartir. Así que, entrando al tema, primero definamos qué es una fisiopatía. Esta es una anomalía o alteración de nuestra planta que puede ser tanto en su forma, es decir, morfológicamente, como también puede ser en su funcionamiento, debidas a factores abióticos. Estos factores abióticos, justo como su nombre lo indica, son factores que no tienen vida, dado que evidentemente hay otros factores que causan anomalías a nuestras plantas, como son los insectos, los virus, los hongos o las bacterias. Pero a diferencia de los factores abióticos, pues estos sí tienen vida. Así pues, los factores abióticos son los que no tienen vida y se dividen en dos grandes grupos. El primero son las condiciones del clima y el segundo son las condiciones nutricionales. De hecho, ya hemos hablado un poco de estos dos temas. Justo cuando hemos hablado del clima y de la nutrición mineral. Sin embargo, ahora vamos a profundizar y vamos a ver qué gestos hace nuestra planta. Aquí quiero hacerles un comentario muy, muy personal. Ya ven que hay gente que dice que le habla a sus plantas y que éstas se ponen más bonitas, más contentas. Y pues mucha gente reacciona diciendo que estas otras personas que les hablan a sus plantas pues están locas. Esto puede tener un fundamento tangible, es decir, cuando nosotros estamos cerca de una planta, expelemos CO2 o dióxido de carbono, que nuestras plantas pues aprovechan. Y obviamente esto las nutre. Pero bueno, de eso a que ellas sean sensibles a nuestra intencionalidad, pues todavía hay un buen trecho por descubrir. La cuestión es que efectivamente mucha gente tilda de locos a quienes les hablan a sus plantas. Pero ¿qué les platico? Realmente me quisieron meter al manicomio cuando yo les dije, yo les hablo y ellas me contestan. Sí, en ese momento dijeron, ahora sí a la química se le fue el avión. Evidentemente no me contestan con palabras. Pues claro, ellas no tienen una boca ni un lenguaje, pero lo que sí tienen es toda una serie de síntomas que me indican qué les está sucediendo. Por ejemplo, cuando una hoja está mordida, ¿qué me está diciendo mi planta? Justo me está indicando que hay un insecto que le está causando ese daño. O cuando cambia de color, está expresando que algo le sucede. Claro, sería muy fácil si efectivamente nuestras plantas pudieran decirnos con palabras lo que les pasa. Pero como no es así, tenemos realmente que entenderlas y descifrar todos sus cambios, para lo cual tenemos que poner mucha atención a los síntomas que presente y a las condiciones circundantes. Por ejemplo, una planta se puede poner amarilla porque le falta sol. Se puede poner amarilla porque no le funcionan correctamente sus mecanismos de nutrición, como lo vimos con el exceso de humedad relativa. O puede ponerse amarilla porque la está atacando un hongo o una enfermedad fungosa. Y entonces, insisto, esto nos lleva a poner una atención y un cuidado especial sobre todo aquello que nos dice nuestra planta o que lo expresa. Y claro, aquí no voy a entrar en los debates filosóficos de lo que es la comunicación ni cosa por el estilo. Eso quizá lo veremos en otro momento. Así que luego de este comentario muy particular que agradezco hayan tenido la amabilidad de escuchar,
Y prosiguiendo con nuestro tema, pues vamos a empezar a desmenuzar esto de las fisiopatías y sus síntomas, o como yo digo, los gestos que hace una planta. Con respecto a las anomalías o fisiopatías que el clima puede causar a nuestra planta, tenemos unas pues muy evidentes, como por ejemplo el daño por granizo o las quemaduras de sol. Y de estas fisiopatías que presentan nuestras plantas con respecto al clima, pues insisto, ya hablamos un poco. Lo vimos cuando hablamos sobre las cuestiones del clima. ¿Recuerdan que vimos cómo la luz, la temperatura, la humedad y la aireación hacen que nuestra planta exprese diferentes síntomas? Ya que estos factores inciden directamente en las funciones que la planta realiza para nutrirse. Así decíamos que una falta de luz, un exceso de humedad relativa o una falta de CO2 en el ambiente inciden directamente en el potencial productivo de nuestra planta e insisto, ya hablamos de esto, pero si por ahí existe alguna duda al respecto, pues ya sabes, con gusto aquí estamos. Y con respecto al segundo grupo de fisiopatías relacionadas con la nutrición, vamos a ver en específico cómo nuestra planta nos dice que le falta algún nutriente o le estamos poniendo de más. Y haciendo otro comentario, esto de la hidroponía o de tener completamente el control de la nutrición mineral de nuestra planta es de mucha ayuda, dado que de entrada, sabiendo que nuestra planta tiene una correcta nutrición, entonces podemos descartar que el problema que se presenta sea por cuestión de nutrición. Y si tenemos un buen control de las condiciones climáticas, también podemos descartar que el problema sea por estas cuestiones. Así que efectivamente, por descarte, pues solo nos queda que sea un problema abiótico, es decir, que sea un organismo vivo como una bacteria, hongo o virus que es el que está dando este problema. Y al final de cuentas, esto nos va a ahorrar tiempo, ya que el atacar o controlar oportunamente cualquier problema puede ser la diferencia entre que nuestra planta se recupere o muera. Es decir, de repente veo que las hojas de mi planta se están poniendo amarillas. Si no tengo el control de la nutrición, pues lo primero que se me ocurre es pensar en la nutrición, que le está faltando algún nutriente, un nitrógeno, un fósforo, un potasio, no sé, dependiendo del síntoma. Y entonces invierto tiempo y dinero en controlar este problema. Pero resulta ser que no se controla y entonces voy a pensar que probablemente sea una condición del clima, como la luz o la humedad. Y mientras investigo, pues el tiempo sigue pasando y la planta sigue deteriorándose. Pero si tengo el control de estas condiciones anteriores, de la nutrición y del control climático, entonces no voy a invertir tiempo en investigar o en identificar si son estas o no. Directamente voy a buscar un control contra un factor biótico, es decir, contra alguna enfermedad, y podría actuar más rápido. Yo sé que aquí se queda un poco ambigua la cuestión, porque si se trata de una enfermedad, aún tengo que distinguir si es una bacteria, un hongo o un virus. Y bueno, esto lo vamos a hablar más a fondo cuando veamos específicamente enfermedades. Así que siguiendo con nuestro tema sobre las fisiopatías relacionadas exclusivamente con la nutrición de nuestra planta, pues hemos decidido hacer un pequeño video para cada una, ya que de lo contrario nos quedaría un video largo y engorroso para encontrar cada una de ellas. Esperamos que sean de utilidad estas fichas o estos videitos cortos y finalmente, a manera de resumen, para terminar este videito también pequeño, quedémonos pues con que una fisiopatía, como la misma palabra nos indica, es una alteración o una anomalía causada por un agente físico. Aquí lo tenemos, fisio es físico y patos es enfermedad. Entonces estamos hablando que es un agente físico y no vivo. ¿Cómo pueden ser? Decíamos las condiciones climáticas y la nutrición mineral. Esperamos que esto de las fisiopatías haya quedado claro. Y ya sabes, para cualquier duda o comentario, con gusto aquí estaremos y nos vemos en el próximo video donde vamos a iniciar a ver en particular cada una de las fisiopatías causadas por la falta o el exceso de las sales minerales.